Hoy queremos felicitar a Marina por su trayectoria, un año duro de mucho trabajo, y Luz Marbella aquí está celebrándolo con una gran gala, una gran fiesta en la que muchos invitados se van a dar cita esta noche. Marina, buenas noches y felicidades por este año. Muchísimas gracias, Elena. Me emociona mucho que estéis aquí compartiendo con nosotros, porque la verdad es que sois de las personas que más habéis compartido con nosotros, yo creo que todos los eventos, si no habrá faltado uno o alguno, pero sin vosotros no estamos, no somos. Así que gracias por acompañarnos, Elena. Desde el principio, desde el comienzo que nos dijiste de este proyecto, hemos intentado siempre que hemos podido estar. Pero me gustaría que me definieras, en breve resumiéndolo, porque tiene muchos invitados que saludar, ¿cómo ha sido esta trayectoria? Intensa. Ha sido muy intensa, ha sido, como tú bien has dicho, ha sido muchísimo trabajo. Medio extraño porque no lo he buscado, no fue algo planificado, simplemente pues aquí mismo hace justo un año yo quedé con unas amigas y pues unas en lugar de 12 éramos 45, y pues desde ese almuerzo hasta aquí tantos proyectos. Ya somos 7.500 personas en redes sociales, ya son 8.000 visitas al mes en nuestra plataforma. Ya son unos 40, 50 eventos que hemos hecho, así que ha sido mucho trabajo, muy grato, un trabajo muy grato, pero ha sido muy intenso. Así que una noche mucha ilusión, pero también muchos nervios, mucha energía para compartir con todos vosotros. También por algo es conocido Luz Marbella y Marina, es por vuestros eventos, porque habéis organizado a lo largo del año muchísimos eventos, a cual más bonito, en el cual los negocios han participado y también se han dado a conocer a través tuya. Sí, nosotros la verdad es que también ha sido... Muchas cosas tampoco hemos buscado, pero nos han invitado a ser media partners, nos han invitado a coorganizar algunas cosas. Entonces, pues nosotros encantados si podemos ser esa plataforma de unir a la gente que realmente se quiere unir, pero necesitan un poquito de que les cojan de mano y que les presenten. Entonces, pues yo personalmente encantada, siempre tengo esa casi enfermedad de tener que presentar el mundo al mundo, y me encanta. Así que por eso hacemos muchos eventos así. Tanto con el concejal, siempre nos ha dicho que la comunidad rusa es muy importante en el sector de la Costa del Sol de Marbella, y vosotros estáis haciendo que Marbella pues renazca y venga otro turista, invierta el ruso, y eso pues a través de vosotros. Nosotros no, nosotros, porque vosotros, digamos, ¿cómo va esa bola de nieve? Que nosotros hacemos algo, vosotros venís y lo promocionáis. Entonces, pues la comunidad local, a través de vosotros, sabe de lo que estamos haciendo, por lo cual nos apoya. Y ese apoyo, a su vez, nos permite invertir en más plataformas, en más herramientas, gracias a vosotros, en realidad. Así que... Promotora de esto eres tú, Marina. Esta noche va a haber muchas cosas bonitas. Música, baile, va a haber de todo, ¿no? Va a haber de todo. Hay muchísimos artistas, hay dos espectáculos geniales, tanto en la piscina como fuegos artificiales, muchísimas cosas. Entonces, sí. Toda la noche sin parar, sí, ¿no? Sí. Pues de verdad, te deseo pues muchísimos años más. Que vengamos a celebrarlo junto a ti, año tras año, Luz Marbella, que realmente fue un proyecto que empezó hace un año justamente, que es el aniversario. Muchas felicidades y a todos los que forman tu equipo. Te doy un abracito por estar. Gracias, Marina. Muchas gracias a todos. Gracias.